Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición especial de Nutrición. Sumamente felices y complacidos de poder compartir un año después una edición más de Nutrición. Aquí mi compañera Beatriz Jiménez nos acompaña el día de hoy. Muy buenas noches, para nosotros es un placer que nos esté acompañando desde su casa y más pues en esta fecha tan importante, Josué. Así es que para iniciar esta edición queremos presentarles a como hace un año, nuestro director Guillermo Cedeño pues presentó su editorial. Hoy, un año después, está acá con nosotros. Bienvenido, Guillermo. Muy buenas noches, muchas gracias. Porque hace 365 días que iniciamos un proyecto con mucho entusiasmo y dedicación que nos ha dejado múltiples enseñanzas, vivencias y una enorme satisfacción, porque nuestros objetivos iniciales, con mucho orgullo podemos decir que los hemos cumplido a cabalidad. Nos prometimos ser veraces y lo hemos cumplido. Nos prometimos ser imparciales y lo hemos cumplido. Nos propusimos cubrir los hechos más relevantes ocurridos en su comunidad y lo hemos cumplido. Por eso, en este primer aniversario de Notivisión, nuevamente nos comprometemos a seguir por el camino que nos hemos trazado, con responsabilidad, honestidad, sin amarillismos y con mucho trabajo para hacer de este noticiero una herramienta informativa veraz y oportuna. No puedo dejar de lado la encomiable labor realizada por el equipo de trabajo, tanto técnico como periodístico, para ser puntuales, efectivos, oportunos y sobre todo serios y responsables. No menos importante ha sido el apoyo del ingeniero Johnny Quesada, director de Infocomunicaciones, cuyo aporte ha sido fundamental en todo este proceso. Igualmente, desde este medio, nuestro reconocimiento a la gerencia en la persona de don Elías Calderón y al Consejo de Administración por su apoyo, respaldo y respeto al trabajo realizado en esta aventura. Seguimos por este camino, rogando al Creador que nos ilumine para seguir informando, seguir cumpliendo con nuestro deber y colaborar con el desarrollo de nuestras comunidades, denunciando lo que tengamos que denunciar y reconociendo nuestros errores cuando la ocasión lo amerite. Gracias a usted que nos recibe en su hogar. Gracias que nos ha hecho recomendaciones. Gracias a usted que semana a semana reconoce nuestro trabajo y nos ha permitido crecer de la mano con la experiencia adquirida. Que Dios les bendiga. Bueno, gracias a nuestro director Guillermo Cedeño por este mensaje que nos viene a recordar, ¿verdad?, ese compromiso que adquirimos con ustedes hace un año. Nuestros amigos televidentes pueden llevarle a las comunidades y continuaremos en ese camino, ¿verdad?, de veracidad, buscando informaciones que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de ustedes, los habitantes de nuestra región. Hoy hace un año se abrió el telón de un proyecto que con ilusión y grandes expectativas para quienes trabajamos aquí ha marcado el camino a seguir día a día cuando cubrimos cualquier noticia. Camino que se ha marcado con el apoyo de ustedes que nos reciben en sus comunidades para compartir con nosotros sus proyectos, su mensaje. En Notivisión seguiremos avanzando sobre ese camino, contando con su cercanía, que es el motor que mueve este proyecto. Recuerden que sus noticias, su información, están aquí semana a semana en Notivisión. Invitarlos también para que durante esta edición nos envíen sus reportes de sintonía a través del teléfono 8304-9393 y también a través de nuestra página en Facebook, pues para que nos envíen también ese mensaje que es muy importante para nosotros en este primer aniversario. Pero de inmediato vamos a iniciar con el repaso por las historias que ha marcado pues durante este año que le hemos llevado a ustedes, así que lo iniciaremos en el ámbito de los sucesos, y fue precisamente un viernes 4 de septiembre del 2015 cuando la noche fue sorprendida por un trágico accidente. El viaje que realizaba la unidad 66 de la empresa Autotransporte Los Santos desde Cartago quedará en la memoria de más de 50 pasajeros que transportaba la unidad. Veamos la siguiente nota. Aún con las palabras entrecortadas, un momento después del accidente, tres de los pasajeros mostraron su descontento con la empresa de autobuses y esperan que esto sea un precedente para mejorar el servicio. No sabemos, bueno, yo no las conozco, y es duro cuando pasa una situación de estas que lo único que haga la empresa es ver cómo hace para llevarse a todos los testigos. Es lastimoso, ¿verdad? Me tiembla mucho la voz, pero es lo impactante que ha sido, lo lamentable, más que todo, una vida de una persona no se compensa con nada, ¿verdad? Yo soy uno que he pensado que esta empresa hace lo que quiere porque no tiene otra competencia. Entonces, para nadie es un secreto que tal vez buses malos
que se mandan a Cartago o a San José, viceversa, fallan tal vez saliendo a los, no sé, 100 metros, digámosle, en eso siempre eso es un problema desde aquí. Entonces, número uno, por los, también por los buses que mandan y también es un poco de irresponsabilidad del chofer, que siento que eso fue lo que pasó. Por supuesto, esto sería como sentar un precedente para que la empresa, primero que nada, cambie las unidades, ya que estas unidades son las viejas que utilizaban en la ruta Pérez Celedón San José. Entonces, lo que se busca es por lo menos, ¿verdad?, que se vaya a sentar un precedente en cuanto a esto. En nuestra red social de Facebook, también los usuarios recordaron el accidente de hace 6 años y 2 meses en el sector de los quemados de Dota. Juana Alvarado Castro Mesa comentó, así es de triste esta empresa, ya que en el accidente mi persona quedó en silla de ruedas, ya de esto hace 6 años y 2 meses, y nadie de esa empresa se dignó a visitarme ni cuando estuve en el hospital Caldero Guardia, Insenari, ni en la casa. Da vergüenza esa empresa, pero nosotros mismos tenemos la culpa porque no hacemos nada. Dios le dé mucha fuerza y fortaleza a la familia de esta señora. Mientras tanto, la familia Fallas Blanco comentó, qué bueno, cuando mi madre se cayó del bus por culpa de un chofer, escondieron hasta las placas del bus para que no los demandaran. Rosagne Cascante Alvarado nos comentó, de los 57 pasajeros que veníamos en el bus, solo quedamos 3 personas para poder colaborar con la familia de la fallecida, ya que los colaboradores de dicha empresa de inmediato llegaron al sitio del accidente con otra unidad para recoger a los pasajeros. Nos estaban casi obligando a abordar el otro bus, lo cual solo 2 muchachos y mi persona no lo aceptamos para poder brindar la declaración. Según datos del registro de la propiedad, el autobús marca Mercedes-Benz es modelo 2006 y pertenece a la sociedad anónima Autotransportes Vargas Roja. Bueno, y es que otra de las informaciones que marcaron este año fue que la mañana del jueves 3 de septiembre los vecinos del sector de las fincas de las trincheras del 48 subiendo hacia la Vejonal de León Cortés pasaron un gran susto debido a que un camión cargado de cemento se quedara sin frenos y volcara en una vuelta pronunciada. Al ser las 11:20 de la mañana del jueves 3 de septiembre, un camión cargado de cemento que se dirigía hacia un depósito de materiales en San Marcos de Tarrazú se quedó sin frenos y volcó a la altura de la finca Las Trincheras del 48, donde una vuelta pronunciada no pudo ser esquivada por el chofer. Venía pidiendo campo puro pito ya, ese muchacho. Es que venía sin frenos. Lo topó la vuelta, más bien ahí yo no sé cómo no pasó por derecho en esa otra vuelta. Yo cuando dijo el bombazo, entonces yo ahí ya se mataron, es pobre. Nosotros estábamos dentro de la casa cuando escuchamos un estruendo desde arriba, el carro pues supuestamente venía como tocando el pito, ¿verdad? Y ya después acá ya sí, ya comenzó a rechinar las llantas y ya no pudo agarrar la vuelta y fue cuando se volcó. Salimos y habían 3 personas, las cuales nosotros con la ayuda de compañeros pudimos sacar 2, el otro lo acaban de sacar los compañeros bomberos, la fuerza y... En el camión, propiedad del Pedregal, viajaban 3 hombres, las cuales 2 lograron salir con ayuda de vecinos y sin traumas considerables. El chofer de la unidad quedó prensado por al menos 1 hora, mientras los cuerpos de socorro le auxiliaban. Sí, nos recibimos una llamada para atender un vuelco de una vagoneta. El mismo a la hora de la llegada encontramos 3 pacientes, los cuales estaban 2 fuera del vehículo y 1 estaba prensado. Los 2 que están fuera del vehículo se trasladan una prioridad amarilla y el paciente que está atrapado se traslada una prioridad roja a la clínica de San Marcos. El chofer fue identificado con el nombre de Felipe Vargas, de 42 años, mientras las identidades de los acompañantes no trascendieron. Es que también queremos invitarlos porque ustedes pueden seguir esta edición especial de Notivisión desde su dispositivo celular o computadora a través de nuestra página en Facebook. Ahí pueden ver la transmisión en vivo de este noticiero, también para que le avisen a sus familiares que están fuera del país o fuera de nuestra zona, que en nuestra página de canal de televisión pueden disfrutar también de esta edición especial de Notivisión y ahí mismo pueden comentar, ¿verdad?, y enviarnos esos mensajes. Continuamos con más informaciones porque el festejo en diciembre anterior del campeonato del Deportivo Saprissa se salió de control en la localidad de Morado de Mora, donde incluso un hombre recibió un balazo. La noche del miércoles 23 de diciembre fue de alegría para todos los sapricistas, ya que su equipo conquistó el campeonato nacional, tanto así que en cada rincón del país se festejó por todo lo grande. En el pueblo de Morado de Mora no fue la excepción,
Sin embargo, esta celebración se pasó de la raya, ya que varios amigos prendieron fuego a un basurero en plena vía pública, lo que ocasionó el malestar de algunos vecinos, que alrededor de las 2 de la madrugada llamaron a la fuerza pública. Al presentarse los oficiales, un hombre de apellido Vargas salió corriendo hacia su casa, lo que generó sospechas en un policía y le disparó a quemarropa, hiriéndolo por la parte trasera de su hombro. Sí, tenemos una situación ahí, parte de la celebración de el campeonato de Saprissa, unos policías llegan y le meten a balazos contra un compañero sin que él lo esté atacando. Lo agarran por la espalda y le disparan en varias ocasiones, pegándole en una por un hombro. Y él comenzó los disparos en la vía pública, pero aparentemente lo persiguió hasta pegarlo en la vía privada. El hombre fue trasladado a la clínica de Puriscal y posteriormente al Hospital San Juan de Dios en condición delicada. Actualmente, el OIJ se encuentra realizando las investigaciones pertinentes y esclarecer el caso, ya que un policía no puede disparar sin antes ser atacado. Muchas felicidades al noticiero Notivisión en su primer aniversario. Que sigan adelante con su valioso aporte. Gracias por estar con nosotros informándose en este repaso por las informaciones que ha marcado este primer año de noticias acá en Notivisión. Y como es de costumbre, también los lunes, nuestra compañera Beatriz Jiménez nos trae la sección Especialistas del Cáncer. Así es, José, y es que el clima en nuestra región sufre cambios que afectan directamente nuestros cultivos de café, por lo cual debemos ponerle mucha atención a esa actividad. ¿Pero qué nos traerá el clima para este segundo semestre del año y cómo afectará a nuestros cafetales? Esto nos lo aclara el ingeniero agrónomo don Rodrigo Jiménez en la siguiente nota que le hemos preparado. El especialista a su alcance es presentado por Empresa de Crédito Los Santos. Pues qué interesante en este momento, ya a mediados de junio, hablar de qué esperamos del clima y qué esperamos para nuestros cafetales. Todos ya hemos oído que el fenómeno del Niño está terminando. Ya ese fenómeno de menos agua, de más calor, de muchísimo calor para cada uno de nosotros, está terminando. Ahora viene el fenómeno de la Niña. ¿Qué es el fenómeno de la Niña para nuestra zona y para nuestros cafetales? ¿Cómo influye este periodo de más lluvia en nuestras plantaciones de café? Pues yo quisiera compartir realmente recordando que va a llover más en este periodo lluvioso, que este periodo que ya casi se inicia de canícula y de veranillo de San Juan, va a llover más que lo que hemos o estamos acostumbrados de que llueva en los años anteriores. Y realmente ahora viene un periodo en que tenemos que prepararnos para más lluvia. Tenemos que arreglar más la sombra de café. Tenemos que cuidar siempre las enfermedades de roya. Pero va a venir una enfermedad que hace días no tenemos, el ojegallo. Ese es un cambio de actitud que todos nosotros, en toda la región, en Tarrazú, en Dota, en León Cortés, pero también en estos otros cantones y caseríos, Corralillo, en Lumbre, en todos estos lugares de la zona de Los Santos, tenemos que ponerle atención a un ojo de gallo que va a tomar importancia. Septiembre y octubre va a ser un periodo de mucha agua. Septiembre y octubre va a ser un periodo donde el ojo de gallo va a tomar importancia. Y es por esto que tenemos que recurrir al ingeniero agrónomo que nos recomiende cuáles son los productos que combaten el ojo de gallo, que también combaten la roya, y que nos permitirían cuidar nuestro cafecito en esta zona de Los Santos. El especialista a su alcance es presentado por Empresa de Crédito Los Santos. Bueno, continuamos con más noticias, ya que la romería convoca cada año a los costarricenses y los romeros de nuestra región marcaron sus pasos de fe hasta la piedra de la Virgen de Los Ángeles. Y en Notivisión nos acompañamos a los romeros de toda nuestra región. La siguiente nota le mostramos cómo se vivió esta romería el pasado agosto. Desde las primeras horas de la madrugada, los cientos de romeros de nuestra región iniciaron la caminata hasta la Basílica de Los Ángeles en Cartago,
A como fue avanzando la mañana, el número de romeros aumentó, con la compañía de un fuerte sol para las personas que hicieron su recorrido por la carretera interamericana. La misma situación vivieron los romeros de Mora y Acosta, que hicieron su caminar desde muy temprano. Como hemos dicho, el bienestar de los demás cumpla con las promesas que ha hecho en su vida y además que mejore la salud. Poco a poco, como los... La Virgencita nos cumpla las plegarias que llevamos. ¿A buen ritmo? A un buen ritmo, 7 kilómetros más o menos por hora. Ya para ese ritmo, caminar sí hay que practicar bastante y hay que ser bien preparado para aguantarlo. Para horas de la tarde llegó la lluvia que se mantuvo constante hasta la noche, pero esto no fue impedimento para que los romeros decidieran emprender y seguir su recorrido hasta Cartago. Nos encontramos el caso de Emilio Araya, que curiosamente nos llamó la atención, porque nos cuenta que no solo hace la romería hasta Cartago de ida, este pableño llega hasta los pies de la Negrita y decide emprender su viaje de regreso hasta su casa de la misma manera, a pie. Bueno, en realidad, de hacerla así, de ida y vuelta, bueno, aclaro que salgo del Empalme en la madrugada y voy hasta la Basílica y de ahí sí vuelvo hasta San Pablo, ¿verdad? Bueno, de hacerla así, en realidad tengo 3 años. Antes la hacía corriendo o la hacía solo de ida, pero no sé, hace 3 años dije yo, bueno, si tengo la condición para hacerla de esa manera, me dan ganas de probar a ver si puedo hacerla ida y vuelta. Y en realidad, pues, gracias a Dios y a la Virgencita, pues, vieras que sí, y me salió bien y ya este es el tercer año que lo hago de esa manera. En el puesto La Cangreja, lo caliente de un café o un agua dulce, fue para los romeros un empujón que recibieron para emprender la etapa final y más difícil de la romería, por el cansancio que ya pesa a esta altura del camino. Lo que sí vivieron en común los caminantes de nuestra región es la fe hacia la Negrita, que un año más marcaron sus pasos para agradecer y entregar sus peticiones hasta la Virgen. Continuamos con más información en Notivisión debido a los casos de estafa presentados en la región a personas inocentes que desean una visa para trabajar en los Estados Unidos. Visitamos la embajada de este país, donde a través de su cónsul le brindamos la siguiente información. Para muchos, el sueño americano puede convertir en una verdadera pesadilla, y es que este es el caso de muchas personas que han perdido sumas de dinero importantes y han sido estafados. Y es que muchas personas confían en particulares, quienes les aseguran que pueden realizar trámites para que con mucha facilidad las personas puedan obtener una visa de trabajo, residencia o turismo para ingresar a los Estados Unidos. En Notivisión queremos que usted no sea una víctima más. Es por eso que la cónsul nos brinda sus consejos para que usted no caiga en la trampa. El proceso es más fácil que piensa. Y le recomiendo, no uso los servicios de la gente que prometan garantías, que prometen garantías de recibir una visa. Hay muchas agencias que dicen que ellos tienen vínculos especiales o autorización de la embajada. Todos son mentiros. Todos son mentiras. No hay cualquier agencia que tiene vínculos con nosotros, que tiene autorización de la embajada. Ellos son únicos, independientes. Vamos a repetir que no es necesario pagar a nadie para el derecho de trabajar en los Estados Unidos. Sabemos que hay los buscan a la gente para trabajar en los Estados Unidos. Unos son legítimos y unos no. Los que cobran para incluir su nombre en la lista para los trabajadores no son legítimos. La sección consular de la Embajada de los Estados Unidos viaja a nuestra región una vez al año para ofrecer información sobre el proceso de visas formal a los Estados Unidos. La solicitud de visas, además, si usted fue inmigrante en este país o deportado, puede realizar el proceso, ya que analizan su caso, incluso puede ser elegido para una visa. Si la persona recibió un castigo de nuestro servicio de inmigración, es posible que ellos deben esperar como 5 años, 10 años, hasta que pueden regresar a los Estados Unidos. Pero cada persona es única, cada caso es único, y es mejor solicitar la visa y decir la verdad, para resolver si la persona tiene castigo o no.
Si usted tiene alguna denuncia o desea recibir mayor información, puede comunicarse al centro de llamadas de la embajada al teléfono 401976 o bien ingresar a la dirección electrónica spanish.costarrica.usaembassy.gov/fraud. Es que también nuestra cooperativa Copesantos ha sido fuente de información durante este año con sus proyectos que han estado a la vanguardia y siempre han sido noticia, como fue, ¿verdad?, la colocación de los paneles solares en el edificio central aquí en la cooperativa. Así que veamos la siguiente nota que le preparamos. La Cooperativa de Electrificación Rural de Los Santos está colocando sobre sus oficinas centrales, ubicadas en San Marcos de Tarrazú, 400 paneles solares que disminuirán el consumo eléctrico y servirán de experiencia para asesorar a los asociados que están interesados en la generación distribuida. Esta iniciativa también funciona como un proyecto de investigación que permitirá a la cooperativa conocer de cerca los beneficios de producir energía solar. Bueno, y me encuentro acá sobre el techo del edificio central de Copesantos, donde el día de hoy se inicia la colocación de los primeros paneles para producir energía renovable con la fuente de sol. Y se encuentra conmigo Jorge Vadilla, que es encargado del proyecto, lo va a comentar más. Bueno, Jorge, importante esta iniciativa primero para aprovechar, ¿verdad?, los rayos del sol y producir energía limpias para el edificio central. Sí, bueno, ahorita estamos iniciando con lo que es la instalación de los módulos fotovoltaicos, son los paneles solares. El proyecto, las partes más importantes son los módulos y los inversores, que son los equipos donde se conectan los módulos. Ahorita llevamos 5, la instalación es de 400 y tardará más o menos una semana aproximadamente. Okay. Cuénteme un poquito de este tipo de energía, ¿cómo es que trabaja? Porque se aprovecha al máximo las horas de sol. Sí, es la ventaja de la energía solar es que tenemos el sol todos los días, la radiación solar, desde las 5 de la mañana aproximadamente hasta las 6 de la tarde, 5 y media. Entonces eso nos permite aprovechar por lo menos unas 9 horas de sol. La energía generada por estos paneles es suficiente para suplir la demanda de las oficinas principales desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La energía solar es inagotable, renovable y reduce la huella de carbono. Algunos de los beneficios de los paneles solares son: no producen contaminación sónica, su tecnología está en constante desarrollo, lo que permite un aprovechamiento mayor de la radiación. La vida útil de estos paneles ronda los 25 años. El proyecto y los resultados estarán sometidos a evaluaciones periódicas. Sí, bueno, el consumo anual del edificio ronda los 140.000 kWh. El proyecto va a generar aproximadamente la misma energía. La idea es que supla la energía anual del edificio. Durante algunas horas del día la producción de los paneles va a ser superior al consumo del edificio y entonces será inyectada a la red, donde puede ser aprovechada por la red de distribución de Copesantos, que es que al ser Copesantos el propietario de la red la distribuye a sus asociados. Okay, perfecto, no, gracias a Jorge. Mientras aquí los trabajos continúan porque se han colocado 5 paneles, son 400 como lo mencionaba, es parte también de las iniciativas de Copesantos por reducir también su huella de carbono y ese compromiso ambiental que siempre ha tenido. Esta plataforma fotovoltaica se enmarca dentro del desarrollo de las operaciones de la cooperativa y la política de protección del medio ambiente. Se espera que el parque solar entre en funcionamiento en el mes de abril del 2016. Queremos felicitar a Notivisión por este primer año de información que nos traen y felicidades y sigan adelante. Gracias. Gracias por continuar con Notivisión, un evento que hizo historia y presentó un precedente dejando una consigna que la unión hace la fuerza. La primera edición de la Expo Café Tarrazú 2016 llenó durante 3 días el Parque de San Marcos de Tarrazú con un invitado muy especial, nuestro grano de oro. El aroma y la calidad reconocida del café producido en esta región cafetalera, junto a una excelente organización, convirtieron en un éxito la primera edición de esta Expo. Durante los 3 días, la afluencia de público se hizo presente hasta el Parque Central en San Marcos de Tarrazú. El día viernes, durante su inauguración, las autoridades del Banco Nacional, patrocinadores oficiales de la Expo Café Tarrazú, resaltaron la importancia de apoyar al sector cafetalero, que ha estado presente a través del desarrollo del país y de esta institución bancaria. Desde el Banco Nacional, permítanme
agradecerles más bien a los organizadores, a los productores, darnos la oportunidad de ser el banco aliado y el banco socio de estos emprendimientos asociativos. Definitivamente, este espacio de poder mostrar los productos más allá, como decía, de mostrar y de poder degustar esos famosos productos y este delicioso café, nos permite, como pueblo costarricense, mostrar los beneficios que hoy se derivan de un esfuerzo colectivo. Y en ese esfuerzo colectivo que hoy nos permite también mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir, desde luego, a disminuir la inequidad y la brecha social que existe. Este es un lugar, como bien decía el padre, privilegiado por Dios. Es un lugar con una belleza escénica maravillosa. Tiene una gente trabajadora, innovadora, personas con una gran iniciativa. Y además de eso, pues tienen el privilegio de tener un producto como el café, que es reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Y en toda ocasión, en todo momento, pues lógicamente tienen al Banco Nacional que los va a acompañar para siempre mejorar el desarrollo económico y social de estas comunidades. Además, en el acto inaugural se hicieron presentes diputados, la viceministra de Agricultura, Ivania Quesada Villalobos, gerente de las cooperativas de la región, así como autoridades de la Iglesia Católica y de gobierno local. Tenemos un producto de calidad, tenía que ser una actividad también al mismo nivel. Y estuvimos temerosos, sí, en un inicio, que fuera algo más pequeño, pero al final de cuentas salió muy bien y gracias al apoyo que hemos tenido, como lo hemos dicho, del Banco Nacional, de diferentes empresas aquí de la zona, ha sido posible que realicemos esto. Cope Santos se matriculó, Cope Tarrazú, Cope Dota también. Vea que ha sido muy, muy interesante todo este proceso para, como dijo usted, ya estamos en el segundo día y creo que estamos muy alegres, entusiasmados de que valió la pena todo ese sacrificio que se hizo. Para el día sábado, la expo continuó con la visita del presidente de la República, Guillermo Solís Rivera, junto a la primera dama Mercedes Peña, que viajaron hasta Tarrazú para compartir durante la expo con los productores. Y es un gran gusto por lo hermoso que es esta región, por lo trabajadora que es la gente, por la fuerza con que le imprimen carácter a la colonización que desde mediados del siglo XIX se hizo en esta zona, como nos recordaban ahora el señor gerente general de Copedota, y porque entre clima, gente, vistas, producción, las cosas que ustedes tienen aquí, se configura toda esta zona como una de las más queridas, de las más ricas, de las más productivas y las que tienen un potencial más grande para el futuro del país. Y por eso quiero iniciar mis palabras hoy felicitando al señor alcalde, a sus colegas en la municipalidad y a todas las personas de las empresas patrocinadoras por hacer posible esta Expo Café Tarrazú 2016. Esto es una gran idea y ojalá que de ahora en adelante y por mucho tiempo tengamos la oportunidad de reunirnos aquí con esta ocasión. Cualquier gobierno que abandone al café y abandone al campo le hace un gran daño al país entero. Y el café sigue siendo importante, sigue siendo un buen negocio. Me acuerdo hace pocos meses que estuve aquí en la zona y me llevaron a ver varios micro cafetales, microbeneficios. ¿Qué se iba a imaginar uno hace pocos años? Que se iba a estar exportando a Japón café costarricense en donde la pulpa se había secado con todo y semilla, con todo y grano. Y ahí está, y a la gente le encanta eso. Bueno, esos nichos especiales de café en Japón, en Asia, en China, etcétera, son los que tenemos que llenar a futuro, y para eso hay que combatir la roya, tenemos que adaptarnos al cambio climático, tenemos que inventar nuevas especies y variedades de café, y tenemos que tener financiamiento de la banca de desarrollo. Y si la banca de desarrollo no está funcionando, y me dicen que sigue sin llegar suficientemente al productor, pues tenemos que ver qué hacer, porque le pedí al ministro de Economía que atendiera especialmente eso. Y me dijeron que andaba mucho mejor.
Pero claro, anda mucho mejor porque se está haciendo una cosa que me parece muy importante, y es utilizar la infraestructura de las cooperativas para colocar esos miles de millones de colones que la banca de desarrollo tiene que colocar en favor del productor. Pero bueno, hay mucho productor que no está en una cooperativa. Y no todos los productores tienen la gran virtud que tienen ustedes aquí en la zona de Los Santos, de estar organizadas y organizados en estas grandes, hermosas cooperativas. Y tenemos que facilitarle al productor el financiamiento, porque sin financiamiento, sin plata, la producción es muy difícil, muy difícil. Una vez terminado el acto de protocolo, realizaron un recorrido por todos los stands de la feria, donde compartieron de cerca con artesanos y productores cafetaleros que llevaron su producto hasta este lugar. No queda duda que durante este fin de semana se demostró que la unión de los tres cantones de Los Santos, junto al gobierno local, las cooperativas y grupos de la economía social solidaria, pudieron lograr grandes proyectos, y en esta ocasión, nuestro grano de oro fue el gran homenajeado. Y por supuesto, hoy miles de costarricenses disfrutan la calidad del café de Tarrazú, comprado directamente en su cuna. Queremos agradecerle a las personas que están haciendo su reporte de sintonía, esos mensajes que nos están enviando durante esta noche, que nos llenan de mucha motivación. Y Bati, es que también durante este año tuvimos una sección paraísos turísticos y descubrimos varios lugares. ¿Cómo cuáles lugares, José? Para que nuestros amigos televidentes recuerden un poco. Bueno, recordarles y también invitarles, porque también fuimos a un lugar bastante bonito, se llama Trucha Selva Madre, muy conocido como Madre Selva, está sobre la carretera interamericana, y pues es realmente un paraíso natural, porque aparte de usted disfrutar de una rica trucha, también tiene senderos y descubrir un lugar donde hay robles centenarios, así que veamos esa sección que le preparamos. Nuestro primer destino para disfrutar lo encontramos muy cerca de la carretera interamericana, en el kilómetro 64, donde desviamos 2 kilómetros al norte. Hay un paisaje lleno de paz y tranquilidad, donde la amabilidad de don José María nos hace sentir como en casa. Bueno, y es que a partir de hoy, acá en Noticiero Semanal Notivisión, queremos llevarle nuestra sección también de turismo. Esos lugares, esos rincones que hay en nuestra región y que ustedes perfectamente un fin de semana pueden venirse a disfrutar. Hoy estamos en un lugar bellísimo, rodeado de un paisaje verde, de montaña, de aire puro, de aire fresco. Y está conmigo don José María de Truchas Madre Selva. Bienvenido acá. Sí, aquí estamos a la orden. Un gusto tenerlos por acá para que disfruten un poco de la naturaleza, ¿verdad? Y del clima frío, ¿verdad? Que tenemos por acá. Estamos, para ubicarnos un poquito, sobre la Trinidad de Dota, ¿cuántos kilómetros, verdad? Kilómetro 64, dos al norte. Dos al norte de la Trinidad de Dota, así que es bastante cerquita, ¿verdad? Pero José María, vamos conociendo acá el lugar. ¿Hace cuántos años de que ustedes como familia iniciaron con lo que es este tan lindo negocio de truchas? Decía hace 27 años. Sí, nació de algo muy autónomo nuestro, porque siempre nos ha gustado compartir con los amigos, con los vecinos, y de ahí nació un negocio, que el compartir, nos encanta mucho compartir con las familias y hacer amistades, y la gente se sienta como en casa, ¿verdad? Es una forma de disfrutar también, hay andar en los senderos, bueno, conociendo entonces, todo. Entonces, los senderos para llegar, cansarse un poquito, para después venir a tirar la cuerda y pescar el almuercito. Eso es muy importante, siempre las familias nos comentan de que siempre van a caminar para tener hambrita para la hora de pescar, ¿verdad? Así es, pero bueno, José María, iniciamos ese recorrido y vamos a conocer los senderos. Pues vámonos, vámonos. Pero el lugar nos tenía una sorpresa, porque a escasos metros de los lagos y bordeando el río Macho, dos senderos nos llevaron a vivir un bosque primario con árboles centenarios. Aquí podemos observar la majestuosidad de robles con más de 35 metros de alto y 300 años. Además, el sendero de las cascadas que forman parte de la naciente del río Macho, que según nos cuenta don José María, mientras caminamos por los senderos, el color se debe a las mismas raíces de los robles, que desprenden ese particular color que tiñen al río. Bueno, José María, ¿cansado? Cansadito, sí, ¿verdad? Está muy bonito, ¿verdad? Ese aire que se respira. Calienta, calienta uno. Calienta bastante, pero llegar aquí y encontrarse con este tesoro. Son tesoros, el roble para uno es un tesoro, porque tiene mucha historia en este Cerro de la Muerte. Hace muchos años, muchos árboles de estos estaban cerca de la carretera y todos los hicieron carbón, los hicieron madera. Bueno, había necesidad, pero ahora, gracias a Dios, se ha podido conservar estas montañitas para que las generaciones conozcan robles que pueden tener hasta 1000 años, 800, 1000 años. Para que ustedes puedan venir acá a Selva Madre,
a disfrutar del rico caminar en un sendero y pues encontrarse al final con este tesoro, lo va a motivar para seguir conociendo esos 7 robles que son herencia y ese tesoro que ustedes quieren cuidar acá. Eso es lo que queremos, que toda la humanidad lo conozca y lo disfrute. La diversidad de aves nos transmiten distintos cantos en el bosque. El yigüirro de montaña, el amigo del hombre, colibrís y el quetzal nos hacen sentir en un ambiente único. Una vez que recorrimos los senderos, llegó el momento de la pesca, pero bueno, después de varios intentos, logramos pescar. Para cerrar nuestra visita a Selva Madre, terminamos con un almuerzo en su restaurante, compartiendo y conversando con don José María. Bueno, José María, llegamos ya a la parte final, ¿verdad?, de este lindo día que hemos disfrutado acá en Selva Madre. Y los senderos, increíble ver esos robles, las cascadas, realmente se disfruta y se respira aire puro. Sí, eso es lo más importante, que las familias se... conocen un bosque primario, disfrutan de las aguas frías de este Cerro de la Muerte, y ya cierran con un fuerte almuerzo para volver a agarrar fuerzas, ¿verdad? Y de trucha, que es un alimento bastante bueno para la salud. Recuerde disfrutar de este bello lugar, abierto de lunes a domingo, para que usted y su familia disfruten de un ambiente lleno de paz, tranquilidad y el rico sabor de una trucha. Y además espere nuestra próxima recomendación en nuestra sección Paraísos Turísticos de la Región. En Notivisión fuimos parte de la historia de una comunidad, el distrito del Cantón Central de Cartago, Corralillo, el cual celebró su centenario. Es por eso que hoy queremos recordar esa linda actividad que marcó las raíces de su comunidad. Corralillo es el distrito número 6 del Cantón Central de Cartago. Cuenta con una población de 10.608 personas y tiene una extensión territorial de 33 kilómetros cuadrados. Se encuentra a 23 kilómetros del centro de la ciudad de Cartago y desde sus inicios, sus habitantes se han dedicado a la producción de café y en menor porcentaje a la ganadería. Para hablar de Corralillo tenemos que remontarlos a la fecha de 1563, cuando Juan Vázquez de Coronado fundó la ciudad de Cartago. Recordemos que nosotros somos de la región Huertar, habían 3 caciques, el cacique Acacerri que tenía los dominios de Acerri y tierra más allá, el cacique Queparrep que tenía los dominios de Quepos y la zona de Los Santos, y casi que el Huarco, que tenía los dominios de Corralillo y la región casi llegando hasta Matina y Limón. En 1563, en la primera expedición que Juan Vázquez de Coronado hace acá en Costa Rica, llega al Valle de la Candelaria, que es este valle que está tras mío, que se observa todo el Valle de la Candelaria, y bautiza este nombre como el Valle de la Candelaria, haciendo alusión de que ellos tienen como patrona en España a la Virgen de la Candelaria. Pero no es hasta los años 1815 que llegan los primeros pobladores a Corralillo, entre ellos don José Víctor Salmerón, que era un mexicano que se vino patriarcado y llegó acá a Costa Rica, pero le gustó Corralillo y se quedó junto a don Ramón Brenes. Corralillo fue fundado el 17 de diciembre de 1915 bajo la administración de Alfredo González Flores. Fue promulgada esa ley, que Corralillo se hiciera distrito, pertenecíamos al distrito de Cartago Centro, pero ya en ese Dios nos regaló esa bendición de ser distrito y estamos concretamente a pocos días de celebrar el centenario. Pero para lograr lo que hoy esta comunidad es gracias al trabajo de muchos hombres y mujeres que han dejado huella y nosotros nos dimos a la tarea de visitarlos para que nos contaran más de aquel Corralillo de antaño.
Al primero que encontramos fue a don Juan Cordero, que en sus 97 años nos llena de historias, que a pesar de no contar con sus manos tras sufrir un accidente, demostró que el trabajo con coraje y valentía se logra. Amante fielmente de los bueyes, así nos relata su historia. En los bueyes fui más de una vez. Fui hasta San Pablo de León Cortés a dejar carga de Dillito. Yo de aquí salí a las 7 de la noche. Nada más que solo porque no tenía compañero. Y a las 4 de la mañana volví a llegar aquí. Muchísimas noches. Aquí hubo gente, tenía bueyes, pero ninguno fue dueño de tantos bueyes como yo. Lo que pasa es que yo los vendía. Los vendía y los cambiaba y así. ¿Sí? Pero si algo encontramos en Corralillo son adultos mayores que están cerca de cumplir los 100 años. Por eso seguimos nuestro recorrido y ahora encontramos a doña Alicia, que con 98 años aún tiene en mente, pero en pocas palabras, esos días en su querido y natal pueblo. Me llevaba. A la casa. ¿Y iba mucha gente a la casa? Ah, sí. 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 Siempre visitaba mucho la gente. Ajá. En carro y en a pie. A pie. ¿Y cómo era la vida aquí, verdad? Era poquita gente, después fue llegando más. Así. Poquita y venía gente a visitar. Venía gente de Cartago, de San José. Y así de los pueblos. Muy cerca del centro de la comunidad encontramos al hermano doña Alicia, que aún con memoria fresca nos recuerda esas fiestas que celebraban al mejor estilo de su pueblo y cómo muestra hoy su alegría, ya que están reviviendo esas tradiciones. De San Isidro, de la fiesta patronal de la Candelaria. Empezaban siempre sábado o dos días antes del domingo. Y eran bonitas, mucha gente llegaba. ¿Qué recuerda usted? Que se porten bien. Que no tomen mucho y que se porten como la gente. Para que pues la gente que llega de otros lados vean que aquí hay un pueblo oculto. Y con ganas de servir también a los vecinos y a la comunidad. Un hombre centenario que encontramos en el recorrido, don Nano, fue en la comunidad de San Antonio de Corralillo, caballero con el sombrero bien puesto y su inseparable rosario en el pecho. Dábamos carbón en los bueyes. Yo tenía muy buenos bueyes y los hermanos míos también. Bajábamos ahí con unas carretadas de carbón por el tablazo. Ahora no volvimos casi a dar. Así, con estas historias, queremos felicitar a este distrito, a su gente y a la comunidad que ha crecido junto a sus barrios de distrito como Río Conejo, San Juan Sur, San Juan Norte, e invitarlos, porque este fin de semana tendrán distintas actividades para celebrar esta gran fecha, iniciando el jueves a las 3 de la tarde, con la sesión del Consejo Municipal y terminando el domingo en un fin de semana de mucha alegría. Bueno, Beatriz, es que también uno de los hechos que marcaron este año, sin duda, que fueron la cobertura que realizamos a las elecciones municipales, claro. Que aparte de eso, también me siento muy orgulloso por todo el equipo de trabajo que durante ese día trabajó con nosotros. Fue una labor ardua, porque iniciamos a las 7 de la mañana, ¿verdad? Casi que desde las 6 ya estábamos esperando a que abrieran las urnas. Okay, bueno. En el caso mío tuve la oportunidad de estar en San Pablo de León Cortés, San Marcos de Tabrazú, todo lo que fue Santa María de Dota. También pudimos tener un recorrido por algunas urnas de lo que fue San Carlos de Tabrazú. Y la verdad fue un trabajo arduo, como ya mencionaba Josué.
Y bueno, también rescatar, ¿verdad?, la colaboración que tuvimos de nuestros compañeros Andrés claro. Piedra y Juan Castro, ¿verdad?, que también se trasladaron a diferentes zonas como, vamos a ver, como lo que Acosta, fue Acosta, La Lucha, todos esos lugares, ¿verdad?, que bueno, que tratamos de llevar la más información más oportuna para todos aquellos votantes. Y bueno, también pudimos tener entrevistas con Figueres, como podemos ver en las imágenes, desde La Lucha, también entrevistamos a varios candidatos de todos estos lugares antes mencionados, y por supuesto a las personas, ¿verdad? Al principio, pues, costó que calentaran, uh-huh. al menos en las zonas que estuve, pero ya conforme pasó el tiempo, pues fue llegando gente, acercándose es que a las urnas. Esa jornada electoral se marcó por eso. Los votantes dejaron para la tarde uh-huh. ese llamado, incluso recuerdo Exacto. que hicimos un llamado para que acudieran porque veíamos el ambiente un poco frío y claro. recuerdo un editorial también que presentó nuestro director para motivar, ¿verdad?, ese llamado a votar, ¿verdad?, a ejercer nuestro derecho al voto. Entonces, también eso fue parte de este año y seguimos con ese compromiso, ¿verdad, Beatriz? Así de llevarles, es. Cuando son hechos importantes, coberturas especiales, porque también ese es parte de nuestro objetivo, tener a usted informado en cualquier momento. Vamos a hacer acá una pausa comercial, nuestra última Exacto. pausa, porque ya viene Andrés Piedra, porque los deportes estuvieron presentes y tenemos ahí lo más destacado durante ese Así año. Así es, quédese con nosotros, ya volvemos. Bueno, un agrado de nuestra parte poder felicitar, por supuesto, a Notivisión por su primer año de aniversario. Sigan construyendo éxito de parte de la Municipalidad de Tarrazú y de las comunidades. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros y ya está con nosotros también acá Andrés Piedra, Beatriz. Así es, porque bueno, deportes también fue un año bastante cargado de información. Exactamente, eso, con eso mismo voy a entrar yo, porque los deportes no se quedaron excluidos de este año de información que ha estado con todos ustedes, Notivisión. Vamos a iniciar con una información, una noticia que llenó de mucha alegría a Tarrazú en especial y con esto a toda la zona de Los Santos y yo sé que todas las zonas cercanas también, porque 207 medallas cosecharon los atletas costarricenses en las Olimpiadas Especiales en Los Ángeles el año anterior. Una de oro tiene el sello tarrazuceño, como les dije anteriormente. Aquí recordamos una excelente participación. Nuevamente el balonmano de la zona de Los Santos pone en alto al país en una competición internacional. En esta ocasión en las Olimpiadas Especiales realizadas la semana anterior en Los Ángeles, Estados Unidos. El torneo inició con una etapa de clasificación, donde se enfrentaron a Emiratos Árabes Unidos y a Dinamarca, donde ganaron sin discusión 11-0 al primero y 10-8 a los daneses. Lo que pasa es que los muchachos, si todo el mundo le pusiera las ganas que ellos les ponen, donde yo les hago creer que ellos pueden, que se la crean, esto fue una manera donde los muchachos lograron triunfar. La serie final fue compuesta por España, Grecia, Dinamarca y Costa Rica. Ganaron el primer encuentro contra los españoles 14-7, contra los griegos por 8 goles de ventaja y cayeron, ya clasificados a la final, contra Dinamarca 12-8. Sí, Andrés, la gente que sabe de balonmano sabe que España es una potencia. Que no esté trabajando bien las Olimpiadas Especiales ya es cosa de ellos. Pero España traía jugadores muy buenos, gente con mucha edad que superaba en años en experiencia del equipo mío. Lo mismo Grecia traía 3 o 4 jugadores que podían estar con unos 2 metros de estatura. Y el equipo de Dinamarca era muy fuerte, es gente muy 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 fuerte y eso hace que el partido sea muy parejo. La final fue un juego de infarto, ambos conjuntos caracterizados por ser muy ordenados y con gran calidad de juego. Se mantuvieron parejos en el marcador, hasta que en la última jugada el equipo costarricense anota y finaliza el encuentro 16-15 a favor de la escuadra patria. La idea mía es triunfar y hacer una buena presentación. Y yo pienso que esto puede servir para que la gente sepa que Costa Rica, si se la cree, puede llegar lejos.
pero va a ser también trabajo, trabajo, porque aquí estamos en las mismas condiciones. La gente que jugó aquí, que a mí no me vengan a decir que es que son especiales, no, no, no. Estamos en condiciones exactamente igual. Oldemar asegura que el éxito es gracias a la unión de grupo, un trabajo siempre de equipo y la confianza que da el líder del grupo, Steven Veiga. Todos los jugadores reciben, aparte de la medalla de oro, como parte del premio calzado profesional para practicar el deporte y revisión médica preventiva. El futuro de este equipo son los Juegos Panamericanos Especiales y las Olimpiadas de Invierno. Bonitos recuerdos, vamos a entrar también, vamos a seguir en la disciplina del balonmano, pero esta vez en los Juegos Deportivos Nacionales del 2015, porque Tarrazú consiguió por segundo año consecutivo la medalla de oro en la disciplina del balonmano femenino, como les decía anteriormente, que se efectuaron en San Carlos de Alajuela. Hemos ganado 4 partidos, estamos en espera del rival para la semifinal, pero el trabajo nos da fe para ganar. La sede del Tecnológico de Santa Clara fue testigo del duro recorrido que realizó el equipo de Tarrazú, ya que toparon con un grupo muy experimentado, como las participantes de Pérez Celedón, San José, Heredia y Turrialba, donde ganaron los 4 partidos y clasificaron de primer lugar. El rival que esperaba para la semifinal se supo minutos después, se trataba de Ojancha. En un encuentro más relajado, las jugadoras guanacastecas no lograron superar a las defensoras del oro, que en el primer tiempo finalizaron 17-8 y para la etapa complementaria aumentaron la ventaja 35-13. Bueno, desde el principio nos tocó un grupo muy difícil, por dicha pudimos ganar todos los partidos, ¿verdad? Entonces ya la semifinal de hoy fue un poco más accesible porque el otro grupo era más, un poco más flojillo, ¿verdad? Que nos tocó a nosotros. Entonces, por dicha, bueno, a pesar de que al principio tuvimos dificultades porque varias jugadoras estaban lesionadas, tenemos cambios, ¿verdad?, que lograron hacer la diferencia. Entonces, y todas juegan un montón, todas juegan en equipo, entonces creo que eso ha sido como la clave para poder salir adelante. El anhelado momento llegó. Con la medalla de plata asegurada, las muchachas de Tarrazú salieron a defender el oro contra el equipo de Heredia, con el suficiente apoyo y buen ambiente desde las gradas. El encuentro se dio parejo en los primeros minutos. Sin embargo, la experiencia y entrega de las jugadoras tarrazuceñas fue pesando hasta que lograron tomar la suficiente ventaja y estar oliendo el bicampeonato. El encuentro finalizó 30-19 y los acompañantes de las bicampeonas tomaron la cancha. Ya es un gran orgullo, por supuesto, el hecho de que, no como papá, sino como marqueño, lo único que nos pudo ganar el día hoy fue en tambores, porque ella se nos despedazó. Pero ahí estamos, eso es fuerza, eso es producto de un esfuerzo que se hace durante yo sé que Oldemar va a empezar a trabajar desde ahora con miras a próximo Juegos Nacionales, pero esto es así, es un esfuerzo de un pueblo, comité de deportes, municipalidad. El equipo de nosotros tiene un año de preparación y realmente cuesta, mantenerse arriba cuesta y lograr un bicampeonato en este deporte es un poco difícil. Este equipo de Tarrazú también logró otro reconocimiento, ya que su jugadora, Jocelyn Calvo, fue nombrada la más valiosa del campeonato. Estoy emocionada, se lo debo todo al Oldemar y al equipo nuestro, que con gran esfuerzo pudimos llegar a donde estamos. El equipo de Tarrazú cuenta con la mayoría de las jugadoras para los próximos Juegos Deportivos Nacionales. ¡Felicidades, campeonas! Ahora vamos a pasar a la disciplina del ciclismo, específicamente a la tercera fecha de la Copa AMPM de Mountain Bike, que se vivió intensamente ya que el tarrazuceño Ismael Naranjo logró llegar en la primera posición, de su categoría. Bajo el fuerte sol de Orotina se llevó a cabo la tercera fecha de la Copa AMPM, donde el equipo CIR Los Santos tuvo una participación destacable. Ismael Naranjo, competidor de la categoría juvenil masculino, había tenido muy buenas participaciones en las fechas anteriores, obteniendo un tercer lugar en la primera fecha y un segundo lugar en la segunda, pero en esta oportunidad dio su mayor esfuerzo y sacó toda su experiencia, logrando el primer lugar. Bueno, sí, agradecerle a Dios, al entrenador Oscar Brenes y a mis padres, una carrera muy dura, con mucho sol, muy técnica, dimos lo mejor de nosotros ahí, hicimos una carrera tranquilos y ahí en la parte, en la física, sabíamos que no estábamos
en el mejor estado físico, pero en lo técnico tratamos de hacer lo mejor. Esperamos a ver cómo nos van a generar y hoy por dicha el primer lugar. Bueno, sí, en la primera fecha tercero, después segundo y hoy primero, gracias a Dios. Bueno, sí, lamentablemente él tal vez hoy no se sintió bien, son días malos, todos tenemos algún día que no nos va bien, pero así es el ciclismo, ¿verdad? Bueno, ahorita no nosotros no tenemos un patrocinio, no contamos con un patrocinio. Estamos en busca de uno y esperemos que sea pronto que podamos tener un patrocinio. Ahorita el comité Tarrazú nos apoya con pequeñas ayudas para podernos mantener ahí en competencia, pero sí, ojalá podamos encontrar un patrocinio pronto. Naranjo se ubica en el primer lugar de la tabla acumulada con 470 puntos y el segundo lugar acumula 400 puntos. La cuarta fecha se realizará el 5 de junio en Ochomogo. Ahora vamos a recordar una nota pues más reciente, ya que en la pasada eliminatoria de los Juegos Deportivos Nacionales, la selección de fútbol de Acosta logró clasificarse a esas justas, marcando historia en su cantón. La selección cantonal de fútbol de Acosta alcanzó el boleto a los Juegos Deportivos Nacionales este domingo, cuando en la final de vuelta y en condición de visitantes lograron imponerse 1-0 ante su similar de Curriabat. El encuentro se llevó a cabo a las 11 de la mañana en la cancha de Curriabat, con un partido muy cerrado y lleno de coraje de parte de los dos equipos, pero fue hasta en un contragolpe por la banda izquierda que Gerardo López la recibe y sin pararla la mete dentro de los tres palos, poniendo el 1-0 definitivo a favor de los acosteños. El marcador global quedó 3-2, ya que en la final de ida en la cancha Tista Mesén de Acosta los conjuntos empataron 2-2 y de esta manera lograron llegar por primera vez a los Juegos Deportivos Nacionales en esta disciplina. Es una felicidad inmensa poder representar al cantón de esta forma. Los muchachos, todos los que jugaron y los que estuvieron en la suplencia, lo dieron todo de sí. Gracias a Dios se sacó el partido, un partido sufrido. Hicimos un partido regular aquí en nuestra casa, pero sabíamos que llegábamos 11 contra 11 a un gran estadio y pudimos sacar el partido. Agradecerle a todos los jugadores por el esfuerzo que dieron y a los padres de familia por el gran sacrificio que dieron. Fue meses de preparación, de partidos duros, de partidos complicados que parecía que no íbamos a poder sacar, y digamos luego pudimos sacar resultados contra Tarrazú, ahora contra Curry, que nos complicó acá en casa, que fue un 2-2, y luego ir allá sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, muy duro, pero todos íbamos mentalizados, tuvimos una semana muy fuerte con pensamientos hacia el partido nada más. Y así fue como llegamos a jugar. La comunidad se organizó para recibir a sus muchachos y en la cancha de Fútbol 5 se armó una completa fiesta para celebrar el histórico pase. Bueno, compañeros y amigos televidentes, con esto pues repasamos unas de las noticias más relevantes que hemos dado cobertura a lo largo de este año. Siempre se nos quedan muchos por fuera que también son importantes, pero teníamos que hacer este filtro de informaciones. También queremos felicitar, ha sido imposible contactar a la judoka de Acosta, ahorita olvido el nombre de ella, que ha dejado muy en alto a nuestra región. Ella es campeona mundial de judo y pasa en España haciendo sus entrenamientos, así que en el momento que la podamos tener, pues tenganlo por seguro que vamos a tenerla para todos ustedes. Y con esto hacemos el repaso de las noticias deportivas. Gracias, Andrés, por ese trabajo y también sacrificado, porque muchas veces los deportes son sábados, domingos, y usted ha estado ahí presente. ¿Cuál ha sido, Andrés, esa experiencia que más lo llena en este año de cobertura? Josué, Beatriz y amigos televidentes, sin duda alguna, la experiencia de darle cobertura a los Juegos Deportivos Nacionales el año anterior, el 2015, en Santa Clara, en San Carlos específicamente, da mucha experiencia, da un recorrido bastante interesante. Pues ahí estábamos cubriendo el balonmano, pero había otras disciplinas, estaba el natación, el ciclismo, compartir con otros medios también a ustedes le da un bagaje importante y hace que Notivisión se vaya posicionando en el ámbito nacional, es la idea que tenemos nosotros. Sí, no, muchas gracias. Pero le devuelvo la pregunta, ¿cuál ha sido la noticia más impactante que usted ha dado cobertura o que ha tenido que ir a,
Bueno, en realidad, voy a ser sincero, la más impactante fue el accidente de mi compañera Beatriz, porque en realidad salimos corriendo acá de la cooperativa y no sabíamos, ¿verdad? Obviamente no sabía quién va a uno encontrar. Así, y ante cualquier persona es lamentable, pero llegar y encontrar sí, y que sea conocidos. Ser la compañera realmente, y quedé ahí como mudo, paralizado, no sabía realmente qué hacer. Y, si hacer o no sí, hacer la nota sí, también, José. No, en realidad no sabía cómo reportear la nota. Sí, claro. Porque fue muy fuerte el impacto, ¿verdad? De eso y en realidad sí me marcó bastante. De su parte, ya bueno, Beatriz, ¿cuál fue su...? Bueno, pasó, eso que no fue, me fue vio. Fue noticia también, pasó de dar las noticias sí, a hacer noticias. Sí, pues uno siempre vacila de eso, ¿verdad? Que es bonito ir a cubrir una noticia, pero nunca le gustaría hacer la noticia. Pero bueno, son cosas que pasan en este oficio, ¿verdad? Claro. Y bueno, gracias a Dios no pasó más y pues sí, aquí estamos, celebrando un año. ¿Y su noticia cuál es? O ¿cuál fue la nota que tuvo que cubrir y que le haya pues dado mayor interés? Bueno, pues me gustó mucho la cobertura de las elecciones. Bueno, y también me gustó mucho unas notas que se hizo del ICT, donde pude tener contacto con ministros, el ministro de Turismo, el superintendente de telecomunicaciones. Entonces, pues también me han llamado mucho la atención porque, bueno, he rozado con gente pues de muy altos rangos, ¿verdad? Sí, no cabe duda que Notivisión durante este año, pues, gracias a Dios y gracias al trabajo de mucha gente que está detrás de nosotros, porque pues somos nosotros tres los que damos la cara, pero detrás de esto tenemos a mucha gente, 4 personas detrás, 5 personas en momentos que trabajan más fuerte, inclusive para que usted esté en primera fila, en VIP, de todas las noticias que suceden en nuestra región y que las tengamos todas las semanas, todos los lunes, ahí en sus casas y que de verdad lo hacemos con mucho orgullo, con mucho amor para hacer crecer esta región. Bueno, y es que esas personas, ustedes no los ven, pero agradecerle, como decía compañero Guillermo, desde nuestro gerente, don Elías Calderón, al consejo y los demás compañeros de la cooperativa que siempre nos apoyan y también a nuestro equipo, ¿verdad? Empezando por el ingeniero Johnny Quesada, Eduardo Sequeira en cámaras, técnico también, tu compañero Leandro Ureña, Carlitos y por supuesto ustedes, ¿verdad? Importantísimo ese equipo que formamos para que lunes a lunes veamos ya el noticiero como tal, pero detrás de ese producto final hay un trabajo arduo que hay que realizar. Exacto, y el equipo lo conforman ustedes también, que nos acompañan lunes a lunes y que hacen de que Notivisión lo que somos hoy es gracias a ustedes también. Así que los acompaño para que juntos hagamos de este año mucho más y nos deje dar ese privilegio de estar con ustedes siempre, lunes a lunes, fines de semana también, con todos ustedes y que nos sigan también en las repeticiones. Así es, no, gracias realmente por acompañarnos durante este año, nos motiva mucho y realmente este es solo el inicio, esperamos de muchos años, siempre apegados a la veracidad, a la objetividad y complacidos siempre llegar a sus comunidades, invitarlos para que por favor nos avisen de esas actividades que hay, muchas veces no nos damos cuenta. Recuerden que pueden contactarnos aquí en la cooperativa y podemos llegar a su comunidad para informarle. Es bonito ahora conocer todo lo que realizan. Así que gracias y a ustedes, compañeros, muchas gracias también por su trabajo. Agradecerles por su sintonía el día de hoy también. Bueno, muchas gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias a José también por estar acá con nosotros y dar siempre también lo máximo para que este trabajo se lleve a cabo. Bueno, compañeros, y antes de finalizar, pues recordarle la repetición de esta edición a partir de mañana a las 8 de la noche y el domingo a las 7. Sí, sí, muchas gracias, lo esperamos y nos vemos de hoy en 8. Muy buenas noches. Gracias. Pues sí.